¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de su programa Entorno. Gracias por recibirnos ahí en sus hogares. Hoy tengo el placer de tener aquí en la mesa de comentarios a dos figuras del ámbito religioso que sin duda algunos ya tienen la oportunidad de conocer y otros pues los van a conocer el día de hoy. Me refiero al sacerdote Juan Martínez Flores de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Loma Bonita, Oaxaca. Bienvenido, padre. Gracias por estar con nosotros. Está con nosotros también el diácono, ¿verdad? Diácono Francisco Javier Salazar Sandoval, quien también está ahora sí que promoviendo acciones y trabajo en el Seminario Menor de Loma Bonita. Bienvenido. Muchas gracias, Sergio. Son, además de amigos, líderes sacerdotales que han estado impulsando el trabajo religioso desde la, ahora sí que desde la línea católica para las personas que nos están viendo en cualquier parte de la región. Bienvenidos amigos de Playa Vicente, de Rodríguez Clara, de José Azueta, Loma Bonita, Isla, que acaban de encender su televisor aquí en el programa Entorno. Yo soy Sergio Palaceta y vamos a platicar de detalles como son las ordenaciones sacerdotales. Hace un tiempo estuvo con nosotros también Francisco Javier para hablarnos de la ordenación diaconal. Pero bueno, hoy los temas que vamos a platicar son las ordenaciones sacerdotales, lo que es la celebración, el aumento del número de sacerdotes. Y pues bueno, para esto está con nosotros el padre Juan Martínez. Referente al sacerdocio, la celebración sacerdotal pues es el culmen de todo un proceso. En primer lugar, el sacerdocio es un regalo de Dios, es un don de Dios. Yo he tenido la experiencia apenas en 18 años de vida sacerdotal, de hay algunos muchachos que quieren llegar al sacerdocio o le buscan, pero descubren que realmente no es su vocación, no los llama Dios. Entonces, lo primero que hay que rescatar es el sacerdocio es un don de Dios, es el cumplimiento de Dios. Les daré pastores según mi corazón para que los atiendan, para que estén al servicio de mi pueblo. O como Jesús llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. En segundo lugar, es muy importante destacar que este don, este regalo de Dios se siembra en las familias. Es la familia que cree, la familia cristiana, en donde Dios va fijando sus ojos y es desde allí donde Dios va poniendo los primeros elementos, cimientos. Se dice pues que la familia es, es el primer seminario, es donde se va gestando la vocación, el llamado. Y también esto es fruto. La ordenación sacerdotal es fruto de la escucha de Dios a la oración. El pueblo de Dios siempre estamos pidiendo que nos dé sacerdotes, que nos dé sacerdotes para seguir acompañando, guiando, atendiendo a su pueblo. Por lo tanto, la celebración de ordenación sacerdotal es, podemos decir, el culmen de todo este llamado de la familia, que ocupa un lugar muy importante, y también de la escucha de Dios a la oración, al ruego de su pueblo para seguir enviando operarios, trabajadores a su viña. La celebración en sí pues es especial, porque la ordenación sacerdotal, por lo tanto su mismo rito celebrativo es único y además no se hace continuamente. Por lo tanto, esta celebración también tiene elementos muy particulares que lo vamos a comentar. Claro, este acontecimiento hoy en nuestra diócesis de Tuxtepec es de gran trascendencia, porque es la primera ocasión que en nuestra diócesis se van a ordenar 6 jóvenes. El grupo anterior fue de 5, ahora son 6, o sea, el grupo mayoritario, pues, ahora van a ser 6 nuevos sacerdotes. Entonces la celebración, repito, es única. Todo esto viene a esta ordenación también viene, por lo tanto, a acrecentar el número de los trabajadores de la viña del Señor, podemos decirlo así, en nuestra diócesis de Tuxtepec. Serán 6 nuevos sacerdotes, 6 nuevos colaboradores del obispo, porque el sacerdote es colaborador inmediato del obispo en el trabajo pastoral, en la atención al pueblo de Dios, para atender las 28
como 28 parroquias que hay en nuestra diócesis, más de 540 pueblos en todo lo que es nuestra diócesis de Tuxtepec. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad para que también nosotros conozcamos y vivamos esta experiencia de la ordenación sacerdotal. Aquí no es como en las universidades, que los grupos son de 30, de 40, que hay 4 o 5 facultades, que hay pues ahora sí que un grupo numeroso aquí, poquito, pero de mucha calidad. Y una pregunta que me nace de todo esto es, ¿los 6 se quedan en la diócesis? Sí, los 6 son para el servicio de la Iglesia Diocesana de Tuxtepec. Repito, son 28 parroquias. Esto es muy importante también que lo menciones. Perdón, ¿verdad?, que lo interrumpa, sí. ¿No es como los maestros que van pidiendo su permuta y regresan a su lugar de origen? No, en el sentido de que nosotros tenemos 28 comunidades parroquiales, 5 decanatos, nosotros estamos al servicio, en primer lugar, de nuestra Iglesia Diocesana. Son 28, hasta actualmente son 28 parroquias, 5 decanatos. Entonces, nosotros, los que se van a consagrar, son precisamente para una diócesis en particular. Y todos son nativos, vamos a llamarle, originarios de esta región. Ya lo explicará ahorita el diácono, porque algunos... no, uno, dos, no son propiamente de aquí, de uno, creo, que viene de Chihuahua. Usted explicará, Paquito, un poquito más, uno que no. Los demás, ordinariamente, somos de aquí. Es importante esto, porque luego yo me he encontrado que hay algunos que desconocen esto que acabas de preguntar. Porque, en primer lugar, nos ordenamos para una diócesis. Pero también estamos en esa apertura. Si la iglesia, en un momento, la iglesia universal, la iglesia que está presente en todo el mundo, necesita el servicio de uno como sacerdote, uno tiene que estar en esa apertura al servicio a donde nos envíe. Ya hablamos del primer tema, pero vamos a entrar en materia de otro que sin duda es importante. Francisco Javier, te agradezco mucho que esta sea la segunda oportunidad que nos das de compartir conocimientos que nosotros no teníamos en el ámbito de las ordenaciones. Esta es la segunda vez que estás con nosotros. ¿Y quiénes se van a ordenar esta vez? Sí, Sergio, mira, ahorita, como lo comentaba anteriormente el padre Juanito, somos 6, gracias a Dios y a la ayuda de toda la gente bondadosa, que actualmente hemos terminado nuestra formación. Anteriormente, recuerdas, comentábamos un poquito del tiempo que llevamos de formando, alrededor de 8 años después de la preparatoria. Posteriormente salimos a un año de servicio. Nos encontramos ahorita dispersos por las parroquias y un servidor aquí en Loma Bonita, en el seminario, prestando mi servicio. Todos somos, no todos somos de diferentes lugares. En esta ocasión da el caso de que somos 2, por ejemplo, de la misma comunidad de Vicente Camalote, de donde es un servidor. Igual el padre Juanito también es de Vicente Camalote. Hay otro compañero que viene de por este rumbo de Valle Nacional. Otro compañero, Fernando. Otro compañero de aquí de Las Limas, que es José Israel. Tenemos junto conmigo de Vicente Adán, y uno que viene de Chihuahua, ¿verdad?, que no realizó la formación con nosotros, pero lo invitaron a conocer nuestra diócesis. Vino, tuvo su experiencia, le gustó y pues está dispuesto a servir a esta diócesis. Otro compañero que se agregó con nosotros en los estudios en el último año, Oscar, que viene de Los Naranjos, Veracruz. Entonces, como te darás cuenta, somos de diferentes lugares, pero que al final de cuentas, ya en la ordenación, pues todos nos destinamos hacia uno solo, que en este caso es nuestra diócesis de Tuxtepec. Sí, digo, como ya te lo había mencionado, el seminario siempre va teniendo sus etapas de formación, sus tiempos. Y ahora pues este es el fruto, ¿verdad?, que debido al esfuerzo de los formadores, el empeño que cada uno le pone, pues hemos llegado así como que esto es lo que corona todo eso, ¿verdad?, el tiempo de estudio, la dedicación, pero también somos muy conscientes, ¿verdad?, de que todo eso que nos han prestado, la formación, la atención, pues es ahora para servir a los demás, ¿no? Sí, ya teniendo la ordenación diaconal, pues bueno, vamos sobre la ordenación sacerdotal. Claro. ¿Sigue algo más? Bueno, de hecho, como nosotros lo sabemos, el sacerdocio tiene 3 grados, ¿no? Que es el episcopado,
el presbiterado, que es el que vamos a recibir, el orden sacerdotal y el diaconado. Entonces, lo que uno aspira cuando ingresa uno al seminario es a ser sacerdote. Sí, y obviamente para ser sacerdote necesitas primero ser diácono, que es el trabajo, el ministerio que ahora estamos realizando. Seguiría posteriormente el episcopado, pero no es así como uno de que, vamos, tú lo buscas, tú te esfuerzas porque dices, voy a seguir estudiando para ser obispo. Recuerdo un comentario de uno de los jóvenes cuando llegaban al preseminario donde me encuentro actualmente, llegó con esa inquietud, dice, yo vengo aquí y quiero preguntar dónde está la escuela para obispos, ¿no? Realmente no es, ¿verdad? No se trata, ¿verdad?, de que tú estudies para ser obispo, sino que tú eres elegido de entre de los sacerdotes, ¿verdad? De acuerdo a tus virtudes, de acuerdo a tu empeño, se te considera digno para recibir, pues, ¿verdad?, esta tarea. Podemos decir, ¿verdad?, que el obispado ya es como más honorífico, meritorio, ¿no? Pues repito, bueno, continuando aquí el comentario de Paco, pues sí, o sea, no se le puede dar el episcopado a quien no tiene la capacidad. O sea, quien no tiene la capacidad de gobernar, quien no tiene la capacidad, el testimonio de vida, capacidad de entrega. No va a ser nunca una decisión individual. No. Tendrá que ser de grupo, pero de un grupo muy amplio y a la vez muy selecto, por decirlo así, ¿no? Ordinariamente a los obispos, hablando del primer grado del sacerdocio, la plenitud del sacerdocio, Paco hablaba de los tres grados que tenemos en el orden sacerdotal, en la iglesia tenemos el sacramento del orden sacerdotal, tercer grado el diaconado, segundo grado el presbiterado y el primer grado la plenitud del sacerdocio, pues el episcopado.